qué linda baranda que hay. Le quiero consultar a Daniel Alacia cómo está evolucionando el tema del el conflicto del transporte urbano de pasajeros. Daniel, ¿en qué estado está? Hay reuniones en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia, lideradas por el ministro Brito, donde participa el señor Peñalosa, que es el secretario general de la UTA, todavía ahora, porque si bien hubo elecciones y ganó otra persona, al que tiene que recurrir hoy la UTA como representante es Peñalosa. Y ahí fue para dialogar con autoridades de la empresa de transporte y también justamente con ERSA y también con el ministro Brito. Ellos tres están negociando y se presume que para el mediodía podría haber novedades porque la empresa estaría dispuesta a reincorporar el trabajador siempre y cuando la UTA lo defina de esa manera, es decir, si levanta el paro. Entonces, se levanta el paro, reincorporan, se entra en conciliación obligatoria, hay 15 días hábiles para negociar. Bueno, ahora, Daniel, ¿está confirmado que esta persona que hoy publicaron los diarios era la persona despedida? Sí, el fiscal, o el, fiscal, se llama Guillermo González, lo investiga por varios delitos. Sí. A saber, uno de instancia privada, donde habría su pareja denunciado lesiones. Sí. Otros, robo calificado y resistencia a la autoridad por los sucesos del paro de la UTA del año 2013. En total son cuatro. Cuatro los procesos que enfrenta, cuatro las imputaciones. ¿Y no se conoció el motivo por el cual lo habían despedido? ¿Esto está vinculado a esto? Se ha despedido sin causa. Ajá. Cuando uno despide sin causa, indemniza. Sí. Está en el derecho de la empresa hacerlo de esa manera. Cuando dice con causa, esgrime las causas por tal y tal motivo y entonces no lo indemniza. En este caso fue despedido sin causa y fue indemnizado. Claro, sin causa, por supuesto, el trasfondo puede ser lo que acabo de leer. Claro. O algunas, pero digamos, legalmente, al hacerse de esa manera, no hace falta que la empresa esgrima el motivo. Lo hace porque está dentro de su voluntad. Y lo ejecuta de la manera que acabo de explicar con la indemnización de ley. Mientras deposite el dinero, tiene la, potestad la, exactamente, empresa de poder. Bueno, gracias Daniel, muy amable. Ahora Peñalosa pide que lo reincorporen. Claro, Peñalosa. ¿Va a ser inflexible? Digo, si no lo reincorporan, ¿el paro va a seguir? Creo que el paro va a ser levantado porque ya voceros de la empresa han dejado trascender que estarían dispuestos a reincorporarlo y comenzar el proceso de negociación. Que son 15 días hábiles. Bueno, entonces, ¿para qué lo echaron? Y claro, o sea, la UTA logra todo al final. Sería la pregunta esa, para preguntar a los empresarios. Bueno, discúlpenme, ¿para qué lo echaron? Claro, se van a echar atrás. Claro. La respuesta es que en este proceso de negociación, de pronto la UTA pueda llegar a entender que las razones son valederas o que no implica, como algún vocero dejó entrever, porque Lentini, que es secretario de prensa, dijo esta mañana, lo que pasa es que esto puede ser el comienzo de un despido hormiga. Una persona. Bueno, entonces... Y bueno, si van a empezar a despedir uno por uno, va a estar 25 años más o menos para que cambie el personal. ¿Verdad? Y sin colectivos. Sí. Y sin bondi. Claro, bueno, una locura. Bueno, gracias Daniel, muy amable.